¿Cuál es la primera parte de la doctrina cristiana? La primera parte de la doctrina cristiana es el símbolo de los apóstoles, que también vulgarmente se llama el credo. ¿Por qué llamas al credo símbolo de los apóstoles? Así, porque es un compendio de las verdades de la fe enseñadas por los apóstoles. ¿Cuántos son los artículos del credo? Los artículos del credo son 12. Decímelos. Bien, el primero es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El segundo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El tercero: que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. El cuarto: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El quinto: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. El sexto es: subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. El séptimo: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El octavo: creo en el Espíritu Santo. El noveno: en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El décimo: el perdón de los pecados. El onceavo: la resurrección de los muertos. Y el doceavo: y la vida eterna. Amén. ¿Y qué quiere decir la palabra creo? La palabra creo quiere decir que tengo por certísimo todo lo que en estos 12 artículos se contiene, y lo creo con más firmeza que si lo viera con mis propios ojos. Porque Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, lo ha revelado a la Santa Iglesia Católica y por medio de ella nos lo revela también a nosotros. ¿Qué contienen los artículos del credo? Los artículos del credo contienen todo lo que principalmente hemos de creer acerca de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia. ¿Es muy bueno rezar a menudo el credo? Es provechosísimo rezar a menudo el credo, para grabar más y más en nuestro corazón las verdades de la fe.